sean bienvenidos a nuestra segunda parte y vamos a comenzar con la lucha semifinal. Aquí tenemos a Matanza para enfrentar esta gran contienda. Encadenados, se va a enfrentar a uno de los profesores, uno de los emblemas de Toluca, del Gimnasio Halcón Galáctico, a Estrella 2000. Y el primero en llegar es Matanza. Ustedes ya lo escucharon, esta segunda parte que va a ser por demás de alarido. Está el rival de Matanza para esta tarde, Estrella 2000, Matanza que no se quiere encadenar. Bueno, al fin se dio. Vamos a un equipo novedoso, un equipo muy bonito por parte de Estrella 2000, que se despoja ahora de la capa, de los pocos luchadores que aún se presentan con capa. Una máscara muy bonita, unos acabados preciosos los que trae Estrella 2000 esta tarde. Y pues vámonos porque va a ser encadenados. Las acciones ya comenzaron y todavía no hacemos la presentación. Pues ahí está la lucha semifinal que les tenemos esta tarde, noche, en el Gimnasio Halcón Galáctico, que comenzó con este Matanza batallando, gladiando y repartiendo golpes por todos lados. Ahí vemos
Matanza que ya comienza a tocar las esquinas, pero no cuenta porque deben de estar los dos encadenados. Ahí vemos cómo está gladiando Estrella 2000 y la reacción en contra de Matanza. Y ahí vemos el castigo también que intentaba él. No puede empezar la lucha, dice el referí, hasta que estén los dos encadenados. Y pues en cualquier momento nos va a decir que inicia esta única caída. Ahora sí, el jalón por parte de Matanza. De por sí un mano a mano es muy duro. Y ahora encadenados, imagínense, va a ser mucho más cansado, mucho más duro. Mucho más va a sufrir tanto uno como otro. Ahí vemos Estrella 2000. La patada regresa, la patada ahora Matanza. Y pues en cualquier momento pueden utilizar la cadena para castigarse. Ahí vemos a Matanza que se va a meter con la máscara y se queja Estrella 2000. Y ahí ya se la arrancó, bueno, se la quitó, no se la pudo romper. Se la estaba despojando a Matanza y ya está sufriendo Estrella 2000 con esa máscara rota. El raquetazo por parte de Estrella, perdón, por parte de Matanza. Estamos pues, muy al pendiente de lo que pueda ocurrir en esta contienda. Porque es un tiro directo, es un tiro de barrio prácticamente. Ahí vemos a Matanza utilizando como arma esa cadena, que es un artefacto pues para castigarse tanto uno como otro. Ahí tenemos a Matanza, Matanza que es un gladiador consentido, un gladiador querido. Muchas veces hace corajes, como en este momento estaba haciendo berrinche, pateando la primera cuerda. Y del otro lado el referee apoyando a Matanza. Este referee, el viejito querido que está debutando, está viniéndonos a visitar esta tarde aquí en el gimnasio Halcón Galáctico. Ahí vemos a Matanza enrollándose el puño con la cadena y castigando a Estrella 2000. Muy tensa esta lucha, el grito de Matanza se escucha de un lado, del otro lado pues el apoyo para Estrella 2000. Están sufriendo, está llevándose una contienda pues muy interesante a cabo estos momentos en el gimnasio Halcón Galáctico. Mandamos saludos a todos los que nos siguen en YouTube, a los que nos siguen en Facebook, a todos los que gustan de la buena lucha libre. Y pues por eso nos ven, ¿no? La verdad es que muy agradecidos. Llegamos a 800 vistas, a 800 seguidores en el canal, en la página de Facebook, aquí en la... En la página, en el canal de YouTube, somos pocos, pero la verdad es que estamos muy agradecidos por todos los que nos siguen, todos los que nos ven. Y pues aquí tenemos a Matanza con esa, utilizando la cadena para castigar a Estrella 2000. Ahí vemos los castigos por parte de Matanza. Y pues Estrella 2000 que pide clemencia, que pues pide que en algún momento castigue el referee, pero sí está castigando. Pero ahora el que le recrimina es Estrella 2000 y ahora viene a ahorcarlo este Matanza. Las patadas por parte del referee. Esto está más disparejo que un partido Barcelona contra el Atlético Vallesano, señoras y señores. Están dos contra uno. Vamos a ver ahora a Matanza castigando a Estrella 2000 con esa cadena.
La cadena, pues no la desconoce Matanza. Recordemos que en sus presentaciones en algún momento sale así, con una cadena. Ahí vemos una vez más el referee apoyando a Matanza y el castigo otra vez por Estrella 2000, que se queja, que pide pues el arengue de la gente. La gente pues intenta de gritar su nombre, intenta de apoyarlo, pero pues, ahí está la reacción de Estrella 2000 con ese golpe por parte de Matanza. Ahí vemos los raquetazos de Estrella hacia Matanza y utilizando ahora también la cadena. Ahí tenemos a Matanza, lo lleva de lado a lado, de esquina a esquina. Y ahí la pasada por parte de Estrella 2000. Estos dos están más preocupados en castigarse que en tocar las cuerdas. Ya va a haber momento de tocar los esquineros, señoras y señores. Ahí vemos la patada de Estrella 2000 castigando a Matanza. Levantando al rudo, este rudo que es de lo mejor que tenemos en el gimnasio Halcón Galáctico. Vamos a verlo. Crush. Muy bien aplicado por Estrella 2000. Ahora lo va a jalar cual mascota saliendo a pasear en domingo por la tarde y castigando con esa cadena una vez más. Ahí está, señoras y señores. Estamos viendo más bien la versión tal vez más ruda de Estrella 2000. Este Matanza, que pues también ha tenido sus grandes momentos. Lo vimos hace un año luchando contra Estrella 2000, precisamente por el campeonato welter de la UWA, dando una gran lucha llena de categoría, llena de clase, llena de llaveo. Y ahora vemos a los dos en un terreno rudo que tampoco desconocen. Ahí vemos a Estrella 2000 muy molesto con el referee. Lo va a castigar. Le rompió la playera al referee. Está muy molesto Estrella 2000 en este momento. Y ahí vemos a Matanza, que viene con la reacción, con los castigos. Esto podría haber sido motivo de descalificación por parte del referee. No se da, pero también tenemos ahí el castigo de el buen Matanza. Matanza que castiga ahora rasgando la frente de Estrella 2000 con esa cadena. Es una toma tipo japonés para castigar a Estrella. Sigue sufriendo los embates de Matanza. Una vez más, ahí está el castigo de nuevo con esa cadena. Y es lo que sufre tanto Estrella 2000. Ahí vemos uno. Vamos, espadazos también de Estrella 2000. Como les decía, no desconocen. Ahí, ¿qué pide Estrella 2000? La silla. Va a castigar con esa silla. Interviene el referí. Ahora vemos una vez más Estrella 2000, como les decía, su versión más ruda que hemos visto. Creo que esta y la lucha contra el cariñoso, máscara contra cabellera, hace un año, han sido de las más rudas que ha tenido Estrella 2000. Y ahí lo vemos, lo tenemos, va a castigar con esa silla. Que pues, en estos momentos todo vale, todo se puede. Y ahí le dejó de collar la silla a Matanza Estrella. Y el grito de apoyo para Estrella 2000. Esto no es de rendición, señores y señores. Con esa variante de caballo por parte de Estrella 2000. No es de rendición esta lucha. Ni de conteo. Ahí vemos Estrella 2000. La reacción por parte de Matanza. La cargada. ¿Qué va a hacer? Zambullido esa mana. Con ese gran crush. ¿Pudo uno? Está costando dos. Matanza. Tres. Si toca una más. Si toca una más, gana. No. La jala, la cadena, Estrella 2000. Aquí todo vale. Se pueden faulear, se pueden descontar, se pueden rendir, se pueden hacer de todo. Pero tienen que tocar en cualquier momento los esquineros. Ahí viene la plancha de Estrella 2000 reforzada
con esa cadena y ahí viene a tocar las esquinas. Uno, dos, tres, y va por la cuarta. No, el tackle a la rodilla de Estrella 2000. Ahí viene Matanza, recuperándose, rehaciéndose, pidiéndole más a Estrella 2000, más castigo. Vamos a ver. Ahora se responde, no, no, otra vez Matanza reacciona, Estrella 2000, una vez más. Se esquiva, excelente lo de Matanza. ¡Ay, foul! ¡Foul de Matanza! Otra vez haciendo esta artimaña. Uno. Dos. Tres. Va a reaccionar. Ahí Matanza pide que se levante. Si toca, gana. Si toca, gana. Ganó. Ahí está, señoras y señores, todos lo vimos, fue muy claro, el video está aquí, más que claro. El ganador es Matanza al haber tocado las cuatro esquinas, como dicta la regla. Qué manera de comenzar esta segunda parte de Lucha Libre UPEM, por locuras entre nosotros. Esto ya es gratis, señoras y señores. Se están dando. Ahí está. Ah, vamos a escuchar a Matanza. Bueno, ya escuchamos a Matanza, vamos a ver la respuesta. Quiere el campeonato welter de Toluca que tiene Estrella 2000, vamos a ver. Vamos a escuchar la respuesta de Estrella 2000. Bueno, mira Matanza, la neta no ganaste, si ganaste por un show, que el señor ese famoso que está ahí no lo vio. Con todo respeto a esta gente de juegos, vamos a ponerles el campeonato de las máscaras. Si no tienes miedo, vamos a sentarle, vamos a firmarle. Y sin esta basura, y sin esta basura, sin esta, sin esta. Ahí van las palabras. Las máscaras, si no tienes miedo. Ahí está. ¿Usted qué quiere? Yeah.
pasar una llamada de Rey Prohibido. Esta basura no la queremos. Bueno, señoras y señores, ahí está. Ya están las firmas. Vamos a... Nos hace falta la fecha. Y la gente pide a Mr. Kong como referee. Vamos a ver si no hay problemas en este momento. Mientras esto ya es gratis. Estrella 2000 está atacando a Matanza. Esto se va a poner buenísimo. Primero vamos a tener campeonato welter de Toluca. Y después vamos a tener, sí, esa lucha tan esperada. Máscara contra máscara, señoras y señores. Pues el día de hoy estamos viviendo una contienda por demás recia, por demás ruda. Un cartel lleno de grandes rivalidades, de grandes luchas. Nos vamos para pues presenciar la lucha super estelar. Y en primera instancia les presentamos al bando de los técnicos, a los campeones intercontinentales de la UWA. En primera instancia, el ídolo de Toluca, Núcleo Extreme. Y viene acompañado por el ídolo de la Martín Carrera en la Ciudad de México, con ustedes, Arlequín. Diego. Primero voy a bajar al dragón y después al Toño. Dile. No los voy a bajar juntos. Por el bando rudo, en primera instancia, una joven promesa toluqueña, entrenado aquí en el gimnasio con Galáctico, ¡Dragón Muerte! Haciéndole compañía al Dragón Muerte esta tarde, desde Nesa para el mundo, con ustedes, el Killer Clown. A ganar 2 a 3 caídas y sin límite de tiempo. Por el bando técnico, los campeones en parejas de la UWA, Arlequín y Nucleón. Por el bando rudo, los retadores Dragón Muerte y Killer Clown 2. Primera caída. Pues comenzamos con esta primera caída en esta gran contienda de poder a poder. Lucha por los campeonatos intercontinentales de la UWA, señoras y señores, y las vamos a tener, los vamos a tener aquí en cámaras de locuras entre nosotros. A ver, suelta, se los voy a poner un momentito para que ustedes puedan verlos. Ahí está. Estos son los campeonatos que se están disputando, señoras y señores. Ahí tenemos, están dominando los rudos. Vemos a Killer Clown atacando a Nucleón.
Nucleón está sufriendo. Nucleón pide clemencia. Del otro lado, Arlequín con este equipo bonito que es nuevo totalmente. Y el Dragón Muerte que ya lo saca. La patada, el rodillazo al rostro de Arlequín. Y ahí ya lo está atacando entre la gente. Está siendo castigado Arlequín. Raquetazo por parte del Dragón Muerte. Y arriba vemos a el Killer Clown atacando a Nucleón. Estos hombres en cualquier momento se pueden jugar una lucha de puestas. Ahí tenemos al Dragón Muerte atacando al Arlequín, que está sufriendo la, y en serio. Arriba el Killer Clown. El Killer Clown segundo está haciendo lo propio con Nucleón Extreme. Ahí tenemos a Killer Clown atacando ahora a Nucleón. Nucleón que está sufriendo, y está sufriendo en serio. Codazo por parte de Killer Clown. Ahora la silla que saca Dragón Muerte, atacando en serio a Arlequín, como si se odiaran de toda la vida. Le hizo trizas la playera. Ahora vemos, ahí el sillazo al rostro de Arlequín. Del otro lado, el Nessa Killer Clown atacando y lastimando la pierna de Nucleón ahora con ese lance. Ahora vemos, ya vio cansado Arlequín, viene de lado a lado, patadas. Está muy lastimado y Arlequín, Nucleón ni se diga. Es una batalla por un campeonato. Cualquiera de las dos parejas quiere ganar. La gente a la expectativa, la gente metida en la lucha. Ahí tenemos también ahora al Dragón Muerte con el raquetazo castigando a su profesor. No, no tiene respeto de nada este Dragón Muerte. Las patadas a la espalda de Nucleón Extreme por parte del Dragón Muerte. Allá tenemos al a este payaso que está haciendo de las suyas. Están de vuelta los payasos, los Nessa Killer Clowns, que la verdad son grandes, grandes gladiadores, señoras y señores. Y ahí tenemos a Nucleón sufriendo los embates de este chamaco. Ahora es el Dragón Muerte, codazo también de el Nessa Killer Clown. Parece que se van a llevar la primera. Uno, dos. No, pide que paren la cuenta el Sonrises. ¡Revivió Arlequín! Y ya, más bien, rindieron a Arlequín. Y ahora van contra Nucleón. Ahí los tenemos a Nucleón, que va a sufrir una zambullida samana por parte del Nessa Killer Clown. Y el que va a las alturas es el Dragón Muerte. Plancha estilo zapito, dando en el objetivo. 1, 2, 3, se acabó, señoras y señores. La primera es historia y es para los rudos. Bueno, ahí está, señoras y señores. La primera caída es para los rudos. Se la está llevando y pues por mucho. Los grandes rudos que estamos viendo esta tarde. Una rara combinación, pero muy fructífera hasta el momento.
Veamos que intenta regresar. Vámonos a la segunda rápidamente. Ahí continuamos viendo esta contienda que está muy aguerrida. Está muy caliente esta rivalidad entre Killer Clown y No Clown. Ahí vemos a... ahora fue Dragón Muerte que se está llevando Arlequín, ahí lo vemos al fondo del gimnasio, en donde está castigando este Dragón Muerte al Arlequín. Del otro lado, sobre el cuadrilátero, está sufriendo Nucleón. Ahora vamos a ver el raso al cuello por parte del Killer Clown, que pide la arenga de la gente y la gente le responde. Patada de cabrito de el Dragón Muerte, está castigando severamente a Arlequín. Ahí la gente está burlando el Killer Clown de Nucleón. Una patada al estómago. Ahí vemos otra vez a Dragón Muerte, que continúa con esta batalla que se están metiendo los dos luchadores. Ahí vemos cómo chocan los dos luchadores técnicos. Vamos a ver qué es lo que tenemos aquí. Una vez más revierten el castigo, va a haber una estrella. Vamos a ver cómo la cierran. Ahí se encuentran profesor y maestro. Profesor y alumno, perdón, está muy buena esta lucha, que ya está. No sé lo que digo, señoras y señores. Ahí está la reacción técnica. El castigo de Arlequín, el castigo de Nucleón. Ya salió el Nessar Killer Clown sobre el cuadrilátero. Arlequín, pues, castigando al Dragón Muerte. Ahí vemos que se jala la peluca el señor Nucleón a este gran gladiador, que es, sí, el Nessa Killer Clown. Vamos otra vez, patada doble por parte del Arlequín, deshaciéndose del Dragón Muerte. El grita arriba a los técnicos. Y ahora viene el castigo con la silla. Ahí está, depositándosela, poniéndosela de auténtico sombrero al Dragón Muerte. Y ahí viene otra vez. ¿Qué está haciendo? Lo está enterrando entre sillas el Arlequín a Dragón Muerte. ¡Eh, eh! Ahí está, enterrado entre sillas. Ahí vemos sobre el cuadrilátero, la gente se levantó. Vemos el castigo de Arlequín, que está calientito, está muy molesto el raquetazo aquí frente a nosotros. ¡Otro más! Se la está cobrando, y en serio, el Arlequín. Tenemos a Arlequín y a Nucleón, pues raquetazo que le acaba de aplicar Nucleón, es para que se le reventaron todas y cada una de las venitas que tiene en el pecho ese Dragón Muerte. Se escuchó, pero si fuertemente, señoras y señores. Ahí vemos al Dragón Muerte, que va a sufrir el castigo de los dos técnicos con ese lazo al cuello por parte de Arlequín. Ahí lo tiene, uno, dos, tres, señoras y señores. Es historia el Dragón Muerte. Solo queda por rendir al Nessa Killer Clown. Estaríamos hablando de que los ganadores de la segunda caída. No, ya se llevó la primera, la segunda. Thank you.
Ahí está, señoras y señores, se llevan la segunda caída con todo esto que causaron los técnicos, que esta vez también están mostrando su parte más ruda. Señoras y señores, recordamos Arlequín y Nuclón fueron en algún momento rudos y ahí vemos el grito de la gente. Ya, de nuevo, Dragon Mode está muy adolorido. Vamos a ver esta tercera caída, en qué momento la inicia el sonrisa, señoras y señores, la verdad. Estamos viendo una gran contienda, una lucha muy aguerrida. Nos sorprende el cómo están luchando los cuatro gladiadores. Ya que pues es una, ya que es una lucha campeonil, señoras y señores. Ahí vemos al Arlequín metiéndose con todo, con la gente. Y ahí vemos el castigo que continúa por parte de Nucleón. Está en muy malas condiciones Dragón Muerte. Vamos a ver en qué momento nos lanza la orden el señor Sonrisas para que iniciemos nuestra tercera y última caída. Ahora sí, vámonos, la tercera es oficial. Ahí está, señoras y señores, vemos al bando de los rudos pues pidiendo ahí un momento de respiro porque el Dragón Muerte está muy lastimado. Dragón Muerte, la verdad es que fue el que más sufrió la segunda caída. Y ahora sí, vamos a ver, lucha libre como dice el librito, como Dios manda. Vamos a ver los gritos de Arlequín, los gritos de Killer Clown, vamos a ver quién gana. Duelo de payasos, el raquetazo por parte de Killer Clown 2. Ahora responde el Arlequín. Vamos a ver cómo reacciona ahora el Nessa Killer Clown. Responde y también de fuerte manera. Ya está muy rojo el pecho del Arlequín. Del otro lado vemos a Killer Clown. Ahora la cachetada que le tira a este Arlequín. Ahora ya se retira el Killer Clown. Ahora quién viene. Vamos al Dragón Muerte que pide acción y se esquiva al Arlequín. Raquetazo que se escuchó por todos los rincones del Halcón Galáctico. Vamos uno más. Vamos a ver otra más. Ahí está el Arlequín, se queda ahí colgado. Vamos a ver cómo hace una banderita. Lo intenta derribar ahora el Dragón Muerte. No, pues tiene muy bien trabajados los abdominales. Ahora vienen las tijeras voladas por parte del Arlequín. Y ahora entra de payaso a payaso esta lucha. Vemos a Nessa Killer Clown. Escala ahora el Arlequín en los cielos. Y ese derribe que está obteniendo va a volar. Lo hemos visto hacerlo muchas veces. Nada, solamente ahí con el amague por parte del Arlequín. Y ahora viene Nucleón Extreme, toda una institución de la lucha libre de taloqueña y del Estado de México también, cómo no. Señoras y señores, el apoyo para Nucleón es total. Vemos todo de cuerdas por parte del Dragón, la pasada que ahí hacía Nucleón una vez más. Ahora con esa toma, otra.
Esto es verdadera lucha libre lo que estamos viendo. Ahora viene, detiene Killer Clown el vuelo que intentaba hacer Nucleon Extreme. Una vez más, la japonesa. Ahora, ¿qué hace? Lo levanta, lo lleva al juego de cuerdas. De lado a lado. Pasada una vez más. Y se lo lleva otra vez Nucleon. Está reaccionando ahora. ¿Va a haber vuelo? No, se detienen. ¿Qué van a hacer, señoras y señores? Viene el Arlequín. ¡Vamos a verlo! ¡Vuelo! ¡Impresionante lo que acaba de hacer el Arlequín! ¡Enorme! Ese vuelo nos tiene muy acostumbrados, Arlequín, a vérselo. Lo vimos en su lucha contra el último latino. Lo vimos en algunas otras contiendas. Ahí vemos que sube el Killer Clown. Ahora en contra del Nucleon. Nucleon que está tratando de rendir a Killer Clown. Le pregunta a Sonrisas. Dice que no. Del otro lado, pues ya se levantaron los dos luchadores que quedaron fuera del cuadrilátero. Mientras tanto, el Dragón Muerte que entra con esa patada. Vamos a ver qué va a hacer. Un castigo al rostro que intenta el Dragón Muerte y rompe el castigo, rompe la cuenta el Arlequín. Ahora tenemos una vez más, ahora vemos al Arlequín intentando, ¿qué va a hacer? Es una Gori, la creación de Don Gori Guerrero, señores y señores. Parece que se rinde, no. Y lo tenía a punto de la rendición cuando rompió Killer Clown. Ahí viene el taco por parte de Killer Clown. Raquetazo de Dragón Muerte. Ahora viene con esa navajita, paquetito. Y el 4 a las piernas. 1, 2, 3. Señoras y señores, están ganando. El bando técnico. Se está terminando esta lucha. Pues ahí está, señoras y señores, retienen una vez más los campeonatos Nucleon y el Arlequín. Vamos a escuchar, yo creo que algunas palabras, porque va a haber una revancha, o van a pedir revancha. Ahí están los vencedores. Los actuales campeones, ya llevan mucho tiempo como campeones. Vamos a ver quiénes son los guapos que le quitan, que les quitan el trofeo, este campeonato muy bonito. Ustedes lo pueden ver, lo pudieron ver en cámaras de locuras entre nosotros hace unos momentos. Vamos a ver ahora qué es lo que viene, qué es lo que van a pedir estos rudos, porque estoy seguro que no se va a quedar así esta lucha. Pues aquí despedimos esta gran función. Las fotografías están al por mayor. Señoras y señores, muchas gracias por habernos acompañado este domingo 14, pues en cuanto se suba la lucha. Muchos saludos para todos ustedes, muchas gracias. Dentro de 15 días tenemos la visita de la gente de Citar. Lo mejor de la Arena Monarca contra lo mejor de Toluca, del Gimnasio Halcón Galáctico. Ustedes ya lo saben, somos garantía, somos buena lucha, somos Lucha Libre Ultrem y locuras entre nosotros. Hasta la próxima. Ya lo escucharon ustedes, señoras y señores, pues tenemos una gran batalla para dentro de 15 días en donde
Toluca una vez más se enfrenta a Zitácuaro. Vamos a tener una gran contienda, la verdad es que los esperamos. Cuídense mucho, nos vemos el miércoles, nos vemos el lunes, nos vemos el viernes. Ya saben, en Locuras Entre Nosotros, en Facebook Live, lo mejor de la lucha libre mundial y nacional. Cuídense, hasta la próxima.